declaración de convergencia social o no? A ver, póngamela por favor en el Word. A ver, ¿un qué cosa? ¿Un pose? No, este otro. Este, parece que te equivocaste, pusiste otro. El que sigue. Este es el Twitter de... Dice, lo vi. Twitter de convergencia, porque aquí ya todos empiezan, perdón, todos empiezan a llevar agua a su molino. La propuesta constitucional les quedó hermosilla. Ah, igual está buena. Igual está buena. No, igual está buena. El texto protege. El texto. Le apuntaron a una. A una que le. Ya, le pegaron a una. Le dieron a una. El texto protege a los delincuentes de cuello y corbata y quita atribuciones para perseguir la corrupción. Y ver, espérate, Hugo, las fundaciones también. Hugo Gutiérrez. A ver, Hugo Gutiérrez, déjame pedir para acá después. Bueno, yo sin falsa jactancia. Es decir, creo que el único que ha logrado encarcelar a un senador de la República, a Orpiz, por el caso Corpesca, he sido humildemente yo. Entonces, y he perseguido a muchos y sin ningún distingo político, sean socialistas, PPD, radicales, da lo mismo, ¿verdad? Meten la mano al Estado y eso para mí es el final. ¿Y va a seguir a las fundaciones? Creo que, mira, aquí, sea quien sea que meta, aquí las plata del Estado hay que cuidarla. Lógico. Y eso, y tengo que cuidarla todo. Entonces lo que hace Hermosilla lo que hace es dar cuenta de un plan en el tiempo, de un plan, es decir, responden a una asociación criminal. Aquí en realidad lo que hay es una asociación criminal. Una organización criminal, más allá de un delito puntual de cohecho, tráfico de influencia, lo que hay, es una estructura delictiva. Y las estructuras delictivas, así como le gusta perseguir a las organizaciones criminales, esta es una organización criminal. Y se organizó como tal. Yo creo que podría haber asociación ilícita. Eso es. Es una asociación ilícita. Estamos de acuerdo. Yo voy a lo que es político, a lo que es la declaración pública, convergencia social, partido del presidente de la República, liderado por Diego Ibáñez, mano derecha del presidente de la República, diputado de la República, y eso es mentira. Eso es 100% mentira y te voy a dar 5. Argumentos ¿Qué cosa es mentira? El texto protege a los delincuentes de cuello y corbata y quita atribuciones para perseguir la corrupción. A ver, mentira. ¿Por qué, Pancho? Y voy con texto porque esto es descarado. Esto hay que decirlo con toda su letra. Primero, artículo 8, número 1. Los funcionarios públicos deben cumplir con principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas en todas sus actuaciones. Primero, el principio general. Listo, no. Está bonito. Segundo, la corrupción en cualquiera de sus formas es contraria al bien común y su erradicación es una obligación para el Estado. Artículo 8, número 4. Se crea la Agencia Nacional contra la Corrupción de Coordinación y Presentación de Propuestas. Artículo 8, número 6. Combatir la corrupción es un deber de todos los habitantes de la República. Artículo 37, número 4. Y cierro con este. ¿Qué pasa con las víctimas? La ley señalará los casos y la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensoría gratuita jurídica a efectos de ejercer la acción penal cuando corresponda, especialmente tratándose de corrupción. Artículo 16, número 6, letra C. ¿Qué dice la actual Constitución? Solamente el principio de probidad y transparencia. El partido del presidente también va. Busca la inhabilidad política, no está. Te la busco. Inhabilitar a los políticos. Eso es lo importante. Miente. A ver, Pancho, ¿qué quiere decir? Quiero decir es que tiene que haber una norma como había, contenía. Pensábamos que era lo correcto. Es inhabilitar a los políticos medio de la corrupción. Que existe. Sancionarlo. Pero que hay que leer la Constitución. No, que hay que sancionarlo. Está, y esa inhabilidad. En esta está, para y todo está el también tiempo, en este. Hay que hacerlo. Es decir, aquí los políticos que se metan la mano en las plata públicas y sean condenados por corrupción, eso tiene que estar inhabilitados. Para ser candidato y ser elegido posteriormente como cualquier cargo. Muerte cívica, como se dice ya. Sí, una muerte civil. Da uno totoro, a ver. Mira, yo, antes de entrar a la discusión de la nueva constitución y todo ese debate, yo creo que es importante dar un mensaje a la gente en su casa sobre este caso en particular. Porque yo creo que lo que no hay que permitir, cosa que va a intentar hacer probablemente el gobierno, la justicia, la derecha, la oposición, no hay que permitir que traten de encapsular este caso solo en el caso de Luis Hermosilla. Como en el caso Fundaciones, algunos trataban de encapsular el caso solo en el caso Democracia Viva. Porque lo rico de este caso es que es un ejemplo, es la punta de un iceberg. Y esto no lo digo yo, lo han dicho muchos analistas, lo han dicho periodistas que estudian, que siguen el tema del mercado financiero, porque lo que muestra es que así opera el poder económico en Chile.
así se vincula el poder económico al Estado, a través de coimas, de pituto, de este tipo de pago. Esto, porque miren, a la gente en su casa, ¿ustedes creen que este es el único abogado de renombre que hacía este tipo de trampita? ¿Ustedes creen que los señores Sauer son los únicos empresarios que pagaban soborno? ¿Ustedes creen que estos funcionarios, altos funcionarios del Servicio de Impuesto Interno, porque no están sobornando a quien atiende en el servicio al público, al cliente, no están sobornando a aquellos que se movilizan por sus derechos, están sobornando a altos funcionarios? ¿Son los únicos acaso? Esto es sistémico, es estructural. Y quiero ir a las frases que daban en el propio audio. Decían: estas cosas se resuelven así, decía Luis Hermosillo. Pueden caer 300, si se conocen más datos, más de 1000. Y se refiere a más de 1000 empresarios, abogados, socios y clientes de la empresa. Dice conocer el precio de mercado de los sobornos, como decía Pancho Rego. Hablando de un caso anterior, Sauer decía que pagó 140 millones para evitar el pago de 3000 millones. Es decir, esto es una práctica corriente, una práctica común. Y nosotros, quiero recordar, en este panel yo lo he dicho, desde el día 1 en el caso convenio, no se trata de manzanas podridas, no se trata de ética, se trata de un tema sistémico, de una forma de operar. Porque este Estado funciona con pitutos, el Estado capitalista funciona con pitutos, con sobresueldos, con privilegios. Y después hay que hacer un poco de memoria, porque ¿quiénes fueron los que se opusieron a la ley de delito económico? Los grandes grupos económicos, que seguramente también estaban apoyados por este señor Sauer, que y pusieron una presentación en el Tribunal Constitucional para declararla inconstitucional. ¿Y quién lo representó? Saliasny, que firma junto a Hermosilla la carta defendiéndola a favor. Entonces es muy importante este punto, que no encapsulen, esto es una forma sistémica de operar del gran empresariado en común con este Estado. Ahí está, espérame un poquito al emparte, de verdad se me ha pasado pero rapidísimo y tengo muchas cosas en pauta. A ver, ¿quieres poner algunas graf acá atrás o no? Pero déjame citar una norma, es que hay una cosa pendiente. ¿Tienes qué, perdón? Exijo mi derecho a réplica. Exijo el derecho. El video que todo el mundo ha comentado. A ver, pero no es el del presidente. Pero escúcheme una cosa. Tengo al emparte y Pancho Rego quemándome la oreja. Quemándome la oreja. ¿Qué hago? Habla el emparte primero y después Pancho Rego. Exactamente. Ya, vamos, muchachos. A ver, no. Con mi amigo Pancho Rego, que hemos dedicado a estudiar el texto, yo quiero desmentir tajantemente en su casa, señores y señores, lo que acaba de decir Hugo Gutiérrez. Hugo Gutiérrez decía que en este texto existía la muerte civil o inanibilidad de los funcionarios públicos que hubieran cometido corrupción. ¿Pero de qué texto estamos hablando? El antiguo, del que se rechazó. El que se rechazó. En este texto nuevo que se está proponiendo a la ciudadanía, y por eso, Hugo, yo te invito a que tú leas el texto, tú eres uno de los voceros del encuentro, que partan leyendo el texto. Porque el artículo 20 del texto que se está proponiendo, número 1, letra C, establece con claridad absoluta, y esto, la muerte cívica. La calidad de ciudadano, por lo tanto la calidad de ciudadano a mí me da derecho a votar y ser electo. La calidad de ciudadano se pierde, letra C, por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista. Los relativos a tráfico de estupefacientes, o sea, a mí me condenan por narcotráfico, me condenan por conducta terrorista. Trata o tráfico de personas, así como los cometidos, ojo señora, señor, así como los cometidos por autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y que hubieran merecido además pena aflictiva. Eso significa, señor, señora, que desde el momento en que usted, un funcionario público, sea condenado, tiene muerte civil inmediatamente y no puede presentarse porque pierde su calidad de ciudadano. Estás leyendo el texto, me pediste el artículo, te encontré el artículo. Pediste el artículo, pedimos el artículo. Con mi amigo Pancho Rego lo encontramos. La pregunta sencilla es... Pero no, si la pregunta sencilla es... Alguien escuchó, no, solo la pregunta. ¿Alguien escuchó en el texto que leyó el señor la palabra corrupción? Todos los delitos, así como los cometidos por autoridades o funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o corrupción, son los delitos que el Código Penal... Hugo, usted lo sabe, no es más penal. Estos son los delitos. Estamos hablando de la corrupción. Déjame que termine. Al emparte, déjale que hable Hugo. Al emparte, usted ya habló. Hugo, a ver. Yo solo lo que sostengo es que anteriormente, en la propuesta anterior, decía con claridad de que las personas que hayan sido condenadas por corrupción no podían más ejercer cargos políticos. Esa sanción, justamente, ¿qué decía? Iba directo a quién. Aquel que pretendía ser candidato a un cargo de elección popular quedaba totalmente inhabilitado. Eso era lo que señalaba anteriormente. Es decir, fuera de juego. Aquí lo que estamos hablando de la generalidad es que efectivamente cuando una persona es condenada a pena aflictiva,
En Chile pierde derecho. Eso no es nada bueno. Hugo, Hugo, aquí hace una especificidad. Aquí hace una especificidad. No. La actual constitución. La actual constitución. Pero déjame. Está condenado a pena fictiva. A ver, muteate al en parte. A ver, expresa. No, si cuando uno está condenado a pena fictiva, pierde derecho. Muteate a don Hugo. Muteate a Hugo. Muteate a Hugo. Están todos muteados. Muchachos, están todos muteados. A ver, yo necesito, don Hugo, yo sé que usted es primera vez que viene al programa, le quiero decir aquí importante el debate apasionado con argumentos, pero necesito que se escuche porque la gente está aprendiendo de la Constitución en este programa y está tomando su decisión y está anotando. Ya, ¿vale? Ya. Mira, Pancho Rego, Pancho Rego. Que la gente en su casa no se pierda. La ciudadanía es el derecho que a mí me permite votar y postularme a cargos públicos. ¿Cuándo yo pierdo la ciudadanía? De votar y de postularme a cargos públicos. Cuando la Constitución me lo diga. ¿Qué dice la Constitución que se propone para votar el 17 de diciembre respecto a estos funcionarios en general? Artículo 20, número 1, letra C. No habla en específico de la corrupción. ¿Y saben por qué? Porque los funcionarios públicos pueden cometer más delitos. Entonces la causal es genérica. Y eso es lo importante, porque son no solamente corrupción, querido colega. No, pues, son todos los delitos que determine la ley que comete el funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Si van a salir a criticar el texto porque quieren votar en contra, léanselo. El texto. Ya, ahora me da Robin. Solo, mire, yo creo que también saben derecho constitucional y como estamos aprendiendo derecho constitucional, es una causal histórica en la Constitución chilena que cuando tú eres condenado a pena aflictiva, tú pierdas derecho ciudadano. Eso no es ninguna novedad. Eso está consagrado en esta Constitución actual y está consagrado como propuesta constitucional. Eso no es nada nuevo. Eso es así. Lo que pasa, lo que sucede es que ahora incluso es más restrictivo cuando dice que tú cometas los delitos en el ejercicio de tus funciones. Es decir, yo puedo ser un funcionario público, pero ya en mis funciones no cometí nada, pero me la arreglo para seguir siendo haciendo maldades, cometer un homicidio. ¿Qué pasa con ese homicidio que cometí no siendo funcionario público, en ejercicio de funciones? Esto, en vez de permitir la persecución, la restringe. Porque la hacen en el ejercicio de sus funciones. Lo que es absurdo. Tú dirías, por el solo hecho de ser condenado por un delito, tú perder tus derechos ciudadanos, como está contemplado en la Constitución y como estaba contemplado en la propuesta que se hizo, la actual propuesta, porque es natural. Una persona que se le condena a pena aflictiva pierde derechos ciudadanos. Esa no es ninguna novedad. Nos metemos, muchachos, nos metemos de lleno.